Se viene fiesta de cumpleaños de una TikToker muy reconocida. Y es nada más y nada menos que Abigail, la chica tamalera. Como ustedes saben, hace unas semanas, Tulipán soltó y mencionó en un live que ella estaba invitada a la fiesta de Abigail. Este día a día en su live, Abby hablaba con Tulipán por medio de una llamada telefónica, y era relacionado con lo de la fiesta. Luego de eso, el público comenzó a preguntarle quiénes serían los invitados. A lo cual Abby comenzó a mencionarlos. Entre ellos están Corazón Bello, Chiqui Rodríguez, Katy la chica Uber, Herbert y Mamá Socorro, La Venería. Familia de Abigail. Y Tulipán Negro. Dejo claro que la temática será de vaquero, habrá caballos, juegos y demás. La fiesta se realizará el domingo 27 de agosto. Veamos un poco de lo que dijo Abby. Y recuerda. Los mejores chambres de una farándula salvadoreña, solo los vas a encontrar. Aquí en TikTokers El Salvador 2.0, suscríbete. No te arrepentirás. Saludos. Me están diciendo, la ñatuli me acaba de avisar, que como que yo he bloqueado a Carlitos, y la verdad yo mis redes sociales a Carlitos yo no lo he tocado, el pastelero. ¿Cómo se ha puesto? Alguien que me diga cómo se ha puesto Carlitos el pastelero, bicho, por favor. Carlitos el pastelero, bueno. Te lo juro que yo. Nena, es terror, no sean así, aquí está. No, mira, pues. No, no está bloqueado, ¿ves? No está. Esa es la cuenta de Elba. Tiene 700 personas, 700 personas. Él es verdad. Quiero pastel, dice. No, pero ni me sigue ni nada, o sea, pero te lo juro que nos seguíamos. ¿En qué momento nos dio? Ah, ya sé. Bueno, yo ya lo comencé a seguir, no sé la verdad qué pasó. Como que quizás, no sé, va, no sé la verdad. Seguro. No. Quizás hiciste nueva cuenta, no, bebés, no, 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 no. Lo que pasa es que es raro, vos. Fue la vez que te pusiste a eliminar a un montón de gente. Ah, sí, si ustedes se dan cuenta, yo antes seguía a 600 personas y yo solo sigo ahorita a 333 personas. Y pusiste a la persona que te dio una manera de la fama. Quizás ella. No, pero es raro, yo a Carlita nunca lo he dejado seguir. Porque yo. Qué raro, vos. Yo solo quiero hacer la invitación a Mamá Socorro. Solo le quiero hacer la invitación a Mamá Socorro. Pero no sé si va a venir o no va a venir Mamá Socorro. Sí, por eso, bicho, pero yo quiero que ustedes le digan, Abby, decirle plástica y la que soporte, dice. Ay, no, de verdad que no sé por qué le ofende que uno vaya a ser de plástico. No le llamas caso, mi amor. Ay, mami. Siente que yo te mire bellas. Ay, mami. Ay, me sonroja, bebé. Nel, yo ya no voy a ir, dice el rol. Es que le vas a decir a Mamá Socorro, no a la... Ni vas a decir a Mamá Socorro, no le vas a decir, ya sabes a quién. ¿Por qué no va a poder tener el plástico? Dice, porque no va a poder. No, ya, no le voy a hacer caso a esos comentarios. A mí me silenció ayer, dice. Algo malo dijiste, papá. Vaya. La invitación soy de honor, dice. Hemos invitado a la niña Yanni. Hemos invitado a Chiqui. Hemos invitado a Katherine, la Uber. Hemos invitado a quién más. Toda mi familia. Hemos invitado a. Quiero ver quién más. Niña Tuli. A todas mis moderadoras, a todas las que ven que tiene un moderador ahí a la par. A todos lo hemos invitado. Error no me quiso aceptar porque me dijo que no sé qué, que no sé qué. ¿Y cuándo es? Dice, es el 27 de agosto. Es el 27 de agosto, así que tiene tiempo. Si usted vive en otro país, tiene tiempo de comprar su vuelo y venirse para acá. Yo quiero ir, dice. Rojito, gracias, Rojito. Falto yo, dice Willow. Yo quiero ir, dice Fran Velázquez. ¡Ay, Dios! Ya se me juntaron, bicho. Yo comer quiero ir, dice. Pero es que no va a haber comida. Mira, mi cuda, va a ir la Veneria. Rifa 1, 2, que 3 seguidores tuyos, dice. No, Mamá Socorro, te espera. Dígale que me invite, pues. Ala, puedes tirar la casa por la ventana, ¿ok? Pues va a tirar la casa. No, no tanto así, pero, ajá. Dígale a Mamá Socorro que me invite. ¿Qué pasó? Me asustaron. ¿Cómo están? A ver, ¿por qué me dejaste de seguir? Porque ya me estaba enfermando la cabeza la gente. ¿Y usted qué tal? Bien, gracias a Dios. Es que me estaban diciendo que como que no sé, como que me querían rechazar. Y yo, ah, bueno, dije, yo me voy a evitar. Llegaron a decir que la Abby, pero como en el top hay dos Abbys. Yo le dije, ¿cuál de las dos Abby? Solo eso le dije yo. No, es que a mí me estaban diciendo que estaban silenciando a toda la gente que preguntaba y que decía no, eso. No, para nada. Bueno, la cosa no es esa, miren. Es que yo les quería hacer la invitación a mi fiesta de cumpleaños, que es el día 27 de agosto. Ah.
Entonces, y no sé, y ahorita no les he podido mandar la invitación, de verdad que se me ha ido porque entre los invitados está usted y Carlita, el pastelero. ¿Ah, sí? Ajá, entonces es como que yo dije, ay, Dios mío, que no había podido, ¿verdad? Entonces, ajá, les quería hacer la invitación a ver si van a poder llegar. La temática es vestido de vaquero, o sea, van a haber caballos, va a haber un juego ahí de, ajá, van a haber juegos y así. Entonces, y ajá, no sé. ¿Cuándo va a ser ahí? El 27. ¿De este mes? Uh-huh. ¿Lunes? No. El lunes, el 27. ¿No es domingo? ¿Segura? No, no me estén asustando. Pero el domingo, carnaval, el domingo. ¿Segura? Espérate. Lunes 28, sí, es domingo. Ah, sí, domingo 27. Uh-huh. Ok, ¿y sería invitación para dos personas o cuánto? Sí, invitación para dos personas. ¿Pero para quién maneje? Pero la cosa es que nosotros tendríamos que buscar quién nos lleve a mí. ¿Cómo? Tendríamos que buscar quién maneje. Ah, bueno, igual, por eso no hay problema. Si yo les agrego una persona más en la cosa de invitado. Ajá. Ajá, sería, no hay. Sí, ahí vamos a estar. Vos veniste con Cami y mi mamá. Y estuvimos súper agradecidos con vos. Y claro, ya vamos a estar también nosotros. Ay, vaya, pues muchas gracias. De verdad, les quería hacer nada más la invitación. Ay, disculpen que. Ya vamos a buscar quién hace estrés. Yo sé que estaba en batallita, pero quería avisarles también. ¿Cómo? Vamos a ver quién hace una estrés. Ah, vaya, tiene que venir bien peinadita, mamá. Socorro. Bueno, pues. Ahí por WhatsApp me pasas viendo datos. Ajá, sí, ahorita te voy a enviar la invitación. No te creas nada de la gente, que ya sabes cómo es la gente. Sí, vos, pero igual, no sé, va mejor evitar. Sí. Vaya pues. Vaya pues, amiga, ahí nos vemos. Adiós, cuídense. Adiós, mamá Socorro, cuídense. Ay, volvimos a ser amigos. No, le voy a enviar la solicitud, la invitación ahorita. No vean. No vean cómo yo envío una invitación. Uy, no salió mensaje. Aquí está. Ay, no, se ve mi foto. Ay. Espérate, güey. Uy, chica, dejen de enviarme mensajes. Por molestar lo hace. No habían capturas de mensajes. Está bien feo. No te lo pongas.